contento de venir al sitio de los temores, que de lo que vamos a hablar el día de hoy, que es un show que van a recomendar seguramente todo el mundo, porque está sensacional, así que no se lo pierdan. ¿Y qué hago yo? Pues luchar por la vida, viendo nuevos proyectos, viendo ahorita con todo lo que nos pasó, este sismo emocional, de crisis y todo eso, pues a salir adelante como todos, a buscar, a tocar puertas para regresar a la normalidad. En el canal de YouTube, Magualizandi, están mis redes sociales, Magualizandi, muy fácil, digo, en cualquier red social, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, tu amigo Arizani, todos Mago Arizani. Pues espero que trabajando, no para ojalá salga algo para el dinero, siempre es bonito empezar, que nadie trabaja. Ah, eso nos duele mucho. Atiende todas las plantas. Dejé mi carrera con Patti, la novia del Chavo del Ocho, que vivía arriba de la vecindad con mi osotote de peluche, y ahí se va. A mí, desde el Chavo, no, este personaje ha sido encantador. Fue en 1975 y la Patti de 1975. Bueno, ahora pues que soy, ahora estuve en La Desalmada como actriz en la telenovela de Nana de Lidia Brito, estuve diseñando tomó la telenovela como Leopardo, ¿no? En Coqueta, que quiere con Cotelías de y acabo de grabar ayer para la telenovela SOS, me estoy enamorando. Voy a tener una actuación especial con Pierangelo. Pues desde ayer salí en La Rosa de Guadalupe, mi capítulo se llamó Mi Otra Yo. Pues está en YouTube si quieren verlo, está muy bueno, porque realmente ahora esos capítulos como que te dan una enseñanza o te abren los ojos para decir, ay, aguas por ahí empezar la situación. Y voy a ver la telenovela de Angel Nesta, Como una mojada. Es otro percado. Cada que te alquilan es un personaje diferente. Una nana, al menos por ejemplo ahora, en la otra tarjeta, víctima, en la otra metiche. Así, eso digo mi vida de hacer teatro. Estoy en YouTube como Rosita Bouchon. También estoy en el Facebook y en el Instagram, Rosita Bouchon. Tengo mi página www.rositabouchon.com. Miren, ya estamos saliendo de la pandemia. Salgan, vivan, respiren. Lo único que se van a llevar es la felicidad. O sea, lo vivido, lo sentido es lo que se van a llevar. Nada material.